Bueno, Guillem, enseguida aquí con el dibujo. Vamos a iniciar la segunda, con la segunda ponencia. Tenemos la suerte de tener aquí entre nosotros a Carmelo Sánchez Almaza Arrola, que va a disertar sobre una ponencia que se titula El papel de los municipios en la promoción de actividades económicos sociales. Yo creo que es un tema de gran interés porque muchas veces se ha considerado a los municipios como meros administradores, gestores de la red pública, pero hasta hace muy poco tiempo, por lo menos, pues no se les ha atribuido ese carácter de agentes dinamizadores, de agentes estratégicos de promoción local, incluso más allá de lo local, en concertación con otros municipios para empeños que incluso puedan superar el ámbito meramente municipal, ¿no? Carmelo Sánchez de la Mata Arrola ha sido concejal en Leioa, también ha sido coordinador en el seno del Parlamento, ha sido parlamentario en tres ocasiones, creo. Tres ocasiones, de 1990, 1994 y 1998, coordinador en el seno del Parlamento Vasco del Intergrupo Parlamentario Euskadi-Tiber, consejero secretario de la Presidencia del Gobierno Vasco en los años 91-95 y representante del Gobierno Vasco en el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa entre los años 1991-1995 y en el Consejo de Municipios y Regiones de Europa de la Unión Europea en los años 94-95. En la actualidad, y desde 1999, alcalde de Leioa, presidente de la Asociación de Municipios Vascos y vocal del Comité Director del Consejo de Municipios y Regiones de Europa, de la Unión Europea. Por lo tanto, es una persona que conoce el ámbito municipal por experiencia propia y también otros ámbitos institucionales, como el Gobierno Vasco, las Diputaciones, y creo que su intervención pues, va a ser de interés para exponernos el papel de los municipios en la promoción de actividades económicas. Es que eso y uno de los. Bien, voy a tratar de hacer una exposición a caballo entre lo que ha sido hasta ahora, lo que yo he presentado también, esta radiografía sobre los municipios de nuestro pequeño país. Y lo que vendrá luego, que es una intervención muy interesante, voy por tanto a tratar de salir de fuente a través de mi intervención. Como alcalde, yo recordaba hace un rato que estuve como ponente hace solo 10 años, soy muy joven, pero hace 10 años aquí hablando de la Constitución Europea y hoy hablando del papel de los municipios, simplemente la generación de actividades económicas. Y con este dato, yo intervendría diciendo que, bueno, primero, en este pequeño país, con unos municipios, como habéis visto, hombres de tamaño, en términos relativos, municipios pequeños en su mayor parte, primero hay que contextualizar un poco la reflexión. No voy a aterrizar, traeros aquí un rollo sobre lo que es la globalización, el fenómeno de la globalización, de la sociedad que se llama de la información, del conocimiento, del aprendizaje. Pero sí es imprescindible que lo hagamos, ¿no? Hombre, alguien podrá decir, bueno, ¿qué tiene que ver un pequeño municipio? Como somos muchos, esto, grandes capitales, grandes, o son grandes en términos planetarios, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver un municipio pequeño o también intermedio, como hacemos nosotros, como puede ser un pueblo de Leioa, con esto de la globalización? Pues tiene que ver mucho. Este interrogante no se plantea solamente Bilbao, Vitoria o Donosti, todos los municipios son. Tenemos que tener clara esta perspectiva. Nosotros tenemos que hacer ciudad. Los alcaldes, los concejales, somos los responsables de hacer ciudad. Ciudad en el sentido más profundo. Apata Monasterio, Vizcaya, o
Urrutiano en Álava o cualquier población guipuzcoana o navarra. Eso también ciudad, en sentido profundo de la palabra son ciudad. Es un conjunto de hombres y mujeres, así todos en un territorio, que tienen unas relaciones de pertenencia, unos sentimientos de identidad y que gestionan su vida en todos sus aspectos. Y articulan, organizan su vida social, cultural y política. Y deben tener clara esa perspectiva más o menos, ¿no? Hay quien ha escrito, hay libros por ahí, gente muy desesuda, que hablan de que en la sociedad globalizada el mundo se está articulando en red. Pero lo explican de otra manera, no solamente la red, internet, relaciones económicas. Es decir, el mundo se está articulando a través de una red de ciudades, incluso rompiendo la estructura de los estados. Muchas relaciones económicas, financieras, culturales, políticas, se articulan a través de una relación en red de ciudades. Red que tiene unos nodos de relación, unos puntos de encuentro en la relación entre ciudades, nodos, que llaman ellos, que a veces son las grandes ciudades, las ciudades, Tokio, Bonn, Frankfurt, Londres, Nueva York, pero que en muchas actividades, muchos fenómenos económicos, sociales, culturales, políticos, los nodos de relación no son grandes ciudades, son ciudades de tamaño intermedio, incluso a veces son relevantes pequeñas ciudades. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque esto es una verdad como un templo. Y esto para las pequeñas poblaciones nuestras también es importante. Algo que hasta hace mucho tiempo era impensable, que las relaciones con otras realidades se canalizaban a través de las grandes capitales, muchas veces donde las poblaciones se articulan, ¿no? Y no importa tanto su tamaño. Y diré en este sentido algo que yo creo que es importante y que sea un poco el núcleo de mi tesis, por alguna manera. Yo creo que, como a veces he dicho, este pequeño país nuestro que queremos tanto, Euskadi, al final, si lo ves en términos, no sé, es un poco grande en cuenta la expresión, en términos planetarios, pues al final somos muy poquita cosa, ¿verdad? Nos convendría decir cuando viaja más, para ver que somos muy poquita cosa, que seguro somos un pequeño país, orgulloso de sí mismo, pero que su futuro pasaría seguramente por ser una ciudad de ciudades, eso que se ha denominado a veces como euskópolis. En la sociedad globalizada, Euskadi, nuestra nación, los que entendemos que es una nación, país, comunidad autónoma, cada uno que ponga la plata que quiera, al final tiene su futuro, si es capaz de articularse como un nodo de relación en esta red planetaria, una ciudad de ciudades. Recordaréis cómo hace bastante tiempo, en términos formativos, se hablaba de aquello de pensar globalmente, actuar localmente. Luego ya por esto ya los gurús de estas cuestiones dijeron que eso ya no vale, ¿no? Hay que pensar en actuar global y localmente, ¿no? Y se saca ese término que parece por ahí de vez en cuando. Ya no es ni global ni local, ahora es global. Bueno, es un bonito el término, pero que pretende explicar esto. Me permitiréis que cite a Jordi Borja y a Manuel Castells, tiene un libro precioso, La gestión de las ciudades en la sociedad de la información. Y ambos dos señalan la importancia estratégica de lo local como centro de gestión de lo global en el nuevo sistema tecnoeconómico puede apreciarse en tres ámbitos principales: el de la productividad y competitividad económicas, el de la integración sociocultural y el de la representación y gestión políticas. Estas tres perspectivas, el protagonismo de lo local hoy en una sociedad globalizada es trascendental. Y en este sentido, los municipios, todos los municipios vascos, las ciudades, todos somos ciudad, le lleva a quien es una ciudad, en su sentido más profundo, tiene un protagonismo decisivo. A veces alguien dice, bueno, las ciudades, los municipios, mejor de ser lo que era, y tiene que dejarse de ser lo que era. Esa visión un poco reduccionista, acata, del municipio, del ayuntamiento, como representación política, que más o menos venía actuando sobre realidades físicas muchas veces, por las calles, las plazas, los jardines, los equipamientos, los colegios. Directamente, en este nuevo mundo,
de los, las ciudades, entender esta expresión, insisto, no diré más en este sentido profundo, tienen que ser agentes proactivos, seguramente en todas y cada una de los segmentos de vida de la persona. Seguramente casi nada está excluido a la acción, al protagonismo proactivo de las ciudades. Tolosa, Irún, no repetiré ciudades, tienen que tener un protagonismo proactivo en este sentido. Y actuar sobre lo que son, lo proactivo, lógicamente, significa aquella visión tradicional del alcalde o la corporación municipal que espera en su despacho a que le vengan, pues sí, los vecinos, los ciudadanos, pero que le vengan las empresas o que le vengan el éxito a través de no sé qué gran acontecimiento. Eso se ha acabado. Y en este mundo globalizado, en este nuevo modelo de sociedad, los municipios, las ciudades, tienen que tener una posición proactiva para buscarse en sus alumnas, en sus ciudadanos, y colocar su ciudad en este contexto. Y actuar sobre lo que son los factores claves de su desarrollo social y económico. Para actuar sobre su territorio, bueno, consistiría en ello, que sí es un factor decisivo de la ciudad, para actuar en la conectividad, es decir, la conexión. Ya las ciudades antes hacían carreteras en su interior, caminos rurales, para que con las luces, no, ahora tienes que trabajar con otra dimensión, tienes que ayudar, tienes que desempeñar un trabajo extraordinario en conectar a tu gente entre sí y con el mundo. Esto puede parecer un poco grandilocuente, pero es que es verdad. Segundo, tercero, los ayuntamientos, las ciudades tendrán que trabajar sobre sus recursos humanos. Sobre sus recursos humanos. Muchos ayuntamientos durante mucho tiempo pues, crecían con sus recursos humanos. Con la cuidar de la eficiencia de las escuelas, ¿verdad? Que sí tienen gracias a la política de becas. Ahora hay la labor o trabajo de las administraciones locales, de los municipios, sobre sus recursos humanos. Es un reto de primera magnitud. Sobre la innovación y la gestión del conocimiento. Ahora mismo lo estoy diciendo que dice, ¿no? Esto son cuestiones reservadas a los grandes gobiernos que saben estas cosas. No, señor. Las ciudades tienen que trabajar también en su interior para alcanzar las mejores condiciones que promuevan la innovación y la gestión del conocimiento en su interior. Y algo muy importante, la gestión de los intangibles de la ciudad. Luego hablaremos al final. Yo quisiera resaltar una idea que me parece muy importante. Y esto me escucharéis durante toda la intervención. Somos los creadores de la ciudad. La ciudad es un espacio muy importante en el futuro mundo. Es el lugar donde nos vemos la cara en un mundo globalizado, con cierta impersonalidad. Es la ciudad donde nos vemos la cara, donde tratamos las relaciones más personales, donde sentimos, padecemos. Es el espacio en que incluso experimentamos cosas nuevas. Desarrollo, o cuenta con la ciudad, o no es auténtico desarrollo. Madure en el mundo. Nos daré la oportunidad de comentar posteriormente. Tenemos que hacer un balance de lo que ha sido nuestro trabajo con las ciudades, con los municipios, los últimos 20 y 25 años. Desde el año 79, que se restaura la democracia local en este país. Hacer un balance para ver, hemos hecho un trabajo extraordinario, ¿no? Desde lo local. Pero tenemos que analizar tal vez algunas distorsiones que hemos generado y que están haciendo que tal vez nuestro desarrollo local no sea armónico. Y no sea armónico en su desarrollo interno, de cada una de las ciudades, y en el conjunto de ciudades. A veces hemos tenido mucho empuje en nuestro pueblo, ciudad, pero hemos tenido una perspectiva del país. Para resolver todo lo que he comentado y singularmente algunos de los fenómenos que también atenazan al futuro de las ciudades, como son fenómenos como el de la crisis de la vivienda, que en este país es singular, la crisis de los servicios urbanos y la pobreza urbana, que son fenómenos a los que debemos atender
de manera muy segura. Evidentemente no puedo agotar toda la reflexión, pero me permitiréis que hable de tres temas importantes. En primer lugar, un factor que es importante en la gestión de la ciudad. La gestión del suelo. El suelo es seguramente uno de los factores más importantes a la hora de crear ciudad. El territorio es un elemento para el desarrollo. Bueno, en muchas ocasiones el suelo es la noticia, estos días fijados con parte de la noticia recurrente sobre el precio de la vivienda, la incapacidad de los poderes públicos de adoptar una política coherente y efectiva sobre el suelo, los casos de corrupción, la cosa esta de Madrid, etc. Pero, en todo caso, el suelo es decisivo, el suelo es decisivo para que crezca una ciudad. Es verdad que a veces el suelo simplemente ha sido utilizado como un elemento, seamos sinceros, a veces ocurre, la gestión del suelo como un elemento para la búsqueda de esquemas de financiación locales, ¿no? La búsqueda incontrolada de recursos para, bueno, ciertamente mejorar nuestra ciudad. Pero lo importante a la hora de gestionar el suelo es no solamente la ordenación de realidades físicas, tener un diseño bonito de nuestro territorio, sino su relevancia a la hora de definir el modelo de ciudad. Cuando nosotros actuamos sobre la gestión del suelo, estamos predefiniendo nuestro desarrollo económico, nuestro desarrollo social, cultural, e incluso, si no aceptamos, estamos generando efectos perversos en la creación de la ciudad. La planificación y la gestión del suelo. Estos días habéis tenido la gente muy potente que os han hablado de la planificación, de los instrumentos de planificación, de la gestión del suelo. Evidentemente no me voy a extender en este momento. Yo sí diría que, en mi opinión, a veces tenemos un debate excesivamente teórico. Desde yo, como mi experiencia como alcalde y tal vez como presidente de la Asociación de Municipios Vascos, nos encontramos en fenómenos un poco paradójicos, ¿no? Por un lado, un gran, siempre mucha obsesión, mucho trabajo, mucho esfuerzo en los instrumentos de planeamiento. Dos, pocos resultados para el gran esfuerzo personal, económico, que se realizan desde todas las instituciones en planeamiento. Tres, a veces lo que ocurre es que hay tanto planeamiento que hacemos la ciudad imposible, ¿no? Recuerdo que la experiencia de algunos alcaldes donde decían, bueno, si al final pues tengo una enorme ilusión para desarrollar mi ciudad, pero entre el cruce entre las directrices de la ordenación del territorio, el plan territorial que me afecta, el plan sectorial de humedades, el plan sectorial de transporte ferroviario, más la agricultura de montaña, más la protección de la costa litoral, no tengo nada, no puedo hacer nada. Y esto no puede ser, ¿no? Por tanto, una reflexión es que los instrumentos de planeamiento tienen sentido si nos conducen a un resultado positivo de mejora de la ciudad. Cuando esa obsesión de planificación de instrumentos de planeamiento acaban en esto, o estoy recursando seguramente, ¿verdad? Pero sí quisiera destacar que este efecto perverso que se genera con los instrumentos de planeamiento que nos tienen mucho cuidado. Sin embargo, sí hay otro renglón que es importante, ¿no? Es salir de la perspectiva de planificación de solo tu ciudad. Algo que es importante es tener esa visión integradora del territorio, de tu comarca y del país, ¿no? Y ese juego entre el esfuerzo de desarrollo de tu ciudad, de la mejora de tu ciudad y la integración de un espacio más amplio es ciertamente importante. Aunque en mi opinión el problema en este país en cuanto al suelo no es tanto el planeamiento como es la gestión. Hay mucho suelo planificado para hacer vivienda, para hacer actividades económicas. El problema está en la gestión de este suelo, ¿no? Hay dos grandes líneas de trabajo que llevamos a hacer un esfuerzo, ¿no? Vivienda. Todos los días estamos con el debate sobre la vivienda en este país. Y debiéramos todos reconocer de salida que nos hemos equivocado, que no nos estamos acertando, ¿no? El problema de la vivienda hoy es un problema vinculado a la retención especulativa del suelo. Suelo que está calificado para que se construya sobre él vivienda, incluso mucha vivienda protegida, pero que sin embargo no se produce en construcción de vivienda efectiva. Eso es un problema que creo que todos tenemos que tener bien claro. La cuestión está en saber cómo ofertamos, ¿no?
pues ocurre en muchas veces con el suelo reservado para actividades económicas. El problema es que la gestión de ese suelo pues muy lenta, es muy cara, pues imposible. Y se están lanzando ya algunas soluciones, ¿no? Algunas soluciones de política de vivienda. Yo os daría mi receta, seguramente es incompleta. Yo creo que hace falta nuevos instrumentos de gestión de suelo para la creación de la ciudad y para la regeneración de la ciudad. ¿Qué pasa, a mi juicio? Sin duda, por una apuesta muy decidida por la vivienda protegida. Dos, por instrumentos de gestión urbanística que ayuden a acabar con la creación especulativa del suelo. No me extenderé, pero hay una figura que se utiliza, ¿sabes?, para el gestor urbanístico, que es el momento en que la ciudad decide que hay una parte de su territorio que tiene que ponerse a trabajar, que no hay impedimento por parte de un privado para que esto sea así. Un privado le dice, bueno, sí, de acuerdo, siempre que el precio se coloque en este nivel, ¿no? La suerte que decidido por parte de la autoridad pública, se pone a trabajar en el espacio de la ciudad, se le ofrece al propietario, ¿pone usted en marcha? ¿Sí o no? Si no lo pone en marcha, dentro de un concurso público, se ofrece a terceros la oportunidad de gestionar esos suelos para hacer realidad lo que en principio está planificado, está ordenado en un documento, en un momento. Se anuncia una ley de urbanística, una ley del suelo en este país. Algunas cosas que la verdad me asustan un poco. Claro, la solución es muy fácil. Algunas soluciones que se apuntan por ahí son, en principio, aparentemente sencillas. Alguien dice, bueno, esto también es muy fácil. Los ayuntamientos compran todo el suelo, está calificado para hacer vivienda y el gobierno hace viviendas, ¿eh? Esta solución sencilla de salida parece bonita, pero no alcanza a descubrir todas las implicaciones que tiene esta solución, ¿eh? Algunos corporativos, si estés por aquí, comprar un ayuntamiento de todo el suelo calificado para hacer vivienda o para hacer actividades económicas significa vaciar las arcas municipales para hacer todas las actividades, ¿no? Por lo tanto, la gestión del suelo está en el núcleo mismo de la creación de la ciudad y este es el uno de los problemas que nos puso en el desarrollo económico y social de este país. Hay otra cuestión que sí me gustaría destacar como balance de estos últimos años, y es el desarrollo inarmónico de nuestras ciudades. Ha habido tanta ilusión, muchos alcaldes, concejales, comunidades, en mejorar nuestras ciudades, que a veces hemos mejorado, pero de forma inarmónica. Todos podemos más o menos descubrir algunos ejemplos de aquellas ciudades que han crecido mucho en la residencia, ciudades apetecibles, pero no han crecido en nada en espacios dedicados a la creación de empleo. Y han crecido más o menos en espacios públicos, pero no han crecido en encamados. Lo cual genera pues, una distorsión muy evidente. Hay otras ciudades que han optado por crecer en oferta de empleo, han crecido poco en residencial, pues, han creído que la comunidad no vamos a crecer mucho, que no venga mucha gente de fuera, pero sin mucho empleo, tendrá muchos recursos y tener unas arcas cerradas. Lo cual genera pues, efectos muy perversos. También hubo otra moda, que no era eso de consigamos una gran superficie en este municipio, que nos da mucho dinero, mucha tela, y con eso nos da casaneadas los que vivimos en esta comunidad. Bueno, tenemos muchos recursos. Efectos colaterales, tremendos. Primero de ellos, el de movilidad. Yo creo, y habéis hablado de esto en estos días, en este país oponemos la cuestión de movilidad a nivel de prioridad política o la llamamos. Este esfuerzo muy bien intencionado de hacer de nuestras, a veces, ciudades un poco temáticas, ¿no? La ciudad residencial, la ciudad del empleo, la ciudad de las grandes superficies, ha generado y va a generar en el futuro unos problemas de movilidad, no estamos observando, está con ellos. Hay quien habla de la ciudad de tercios, es decir, un modelo equilibrado, son esquemas, ¿verdad? Tú, si quieres construir una ciudad equilibrada, tienes que construir una ciudad que tenga, evidentemente, un componente de vivienda potente, evidentemente vivienda protegida, pero no se te olvide de crear un espacio de empleo en tu ciudad,
y complementarlo todo con un espacio público potente y con una oferta de infraestructuras y servicios públicos potente. Esto, a mi juicio, es importante, pero hay que cruzarlo con la perspectiva comarcal y de país. Evidentemente, yo soy alcalde de Leiva, pero si yo no me doy cuenta que yo soy Bilbao, yo meto la pata. Yo no puedo pretender construir un gran teatro en Leiva, aunque tenga dinero. Sería un gravísimo error. La zona de Leiva está a un cuarto de hora de Bilbao, donde tiene una oferta de servicios públicos, oferta cultural, servicios financieros, extraordinaria, o la visión de más allá de nuestra comunidad es clave. Y por tanto, el equilibrio entre la autonomía local y la integración territorial es una cuestión fundamental. A veces lo que ocurre es que se lanzan en líneas de trabajo que hacen un daño extraordinario a la ciudad. Desde el año prácticamente 2000, el gobierno español puso en marcha unas medidas de liberalización que, en pos de una reactivación económica que se pretendía, un objetivo muy loable, puso en marcha medidas que generan un daño extraordinario a la ciudad. Les pondré un par de ejemplos. Luego, las medidas para la liberalización del suelo, es decir, el esquema, tenemos un problema de vivienda, calificamos más suelo para hacer más vivienda. El efecto que ha conseguido es, primero, encarecer el suelo rústico, bajo la expectativa de que se va a convertir en un suelo que acoja vivienda, y segundo, ha generado una expectativa de champiñones urbanísticos en el territorio, fenómeno este que va en contradicción flagrante con la creación ordenada de la ciudad. Otro ejemplo muy divertido es, por ejemplo, hay un decreto del año 2000, por el que se obliga a todas las corporaciones, a todas las comunidades, a todas las ciudades, a aceptar que en las grandes superficies, bien las ya construidas o las que se construyan en el futuro, se puede implementar una estación de servicio, una gasolinera. Yo tengo un caso en mi pequeñita ciudad. Una gran superficie construida hace más de 15 años, donde al amparo de este decreto, me dicen, no, es que aquí vamos a poner una gasolinera. Quitamos el aparcamiento y ponemos una gasolinera. Pero usted, primero. El uso vinculado, es un uso económico vinculado a un espacio de la ciudad, no tiene que decir la ciudad. No un señor que está en Madrid que dice que, bueno, que para generar más actividad económica, liberalicemos, por ejemplo, este sector. Saltaré a un segundo aspecto que me parece importante: la conectividad, ¿no? Si es importante la conexión física y todas estas cosas que hemos hablado estos días, seguro, sobre las grandes redes de comunicación, los aeropuertos, las redes de aeropuertos, transporte ferroviario y clave para el futuro de nuestro país, en las redes viarias, la conectividad de nuestras gentes es importantísima. De ahí la necesidad de que nuestras corporaciones locales, nuestras ciudades, que también claro que uno de los factores claves del futuro es conectar a nuestros vecinos y vecinas, nuestros ciudadanos, con el mundo. A través de una red construida por nuevas tecnologías de comunicación, fibra óptica, cuando es posible, de última tecnología, ¿no? Cuántas dificultades en muchos ayuntamientos de gente que no eran capaces de comprender lo importante que era, ¿no?, articular una red de conexión, ¿no? La dificultad de abrir calles, sin duda es un tema delicado y triste y pesado, ¿no? Pero la importancia de que nuestra ciudad sea una ciudad digital, nuestros vecinos tengan una conexión de altísima velocidad, ¿no? Y allá donde no sea posible, pues también articular otras tecnologías. Por ejemplo, nosotros desde la Asociación de Municipios Vascos tenemos un trabajo con el gobierno, las instituciones, para optimizar estas redes de telecomunicaciones. Segundo, tenemos un programa, conoceréis, el CACE Taguna. Es decir, este esfuerzo de que la gente no solamente disponga de redes físicas, capacidad tecnológica, sino que tenga también su mente preparada, ¿no?, para acceder a la red. Este esfuerzo que se ha hecho a través de una serie de oficinas, de
centros de formación gratuita de nuestros hombres y mujeres a través del esfuerzo combinado con el gobierno vasco, de municipios vascos, EUDEL. Y en el medio rural también se ha creado recientemente una mesa de trabajo interinstitucional para el desarrollo de las poblaciones rurales, donde está trabajando también para la conectividad de estas comunidades con lo global a través de otras tecnologías que no pasan por la red de fibra óptica. Es decir, no es fácil llegar seguramente a la ropa más que con cable, supongo, no conozco el caso, o a la Gutiano, ¿verdad? O a Ciano en Vizcaya. Pero hay elementos tecnológicos que te permiten en estas zonas dedicadas al sector primario el acceso a las redes. Recursos humanos de formación, insisto. El trabajo de una comunidad o de una institución local no se puede circunscribir a mantener unas escuelas dignas o crear nuevas infraestructuras. El trabajo de las ciudades con sus recursos humanos son fundamentales. Yo, mi discurso en el día de hoy, evidentemente, no va dirigido a las grandes capitales. Creo que han tenido mucho más trabajo en esta línea. Pero cualquier pequeña ciudad tiene que tener bien claro que uno de sus cometidos tan importante como tener servicio de bomberos, policía, calles, jardines, plazas, es trabajar sobre sus recursos humanos, sobre con sus recursos humanos. La formación y la integración laboral, la creación, el desarrollo y el mantenimiento de un entorno empresarial adecuado, un papel decidido por su desarrollo económico, no estar a la espera de que alguien te venga, ir a la búsqueda del futuro económico y social de tu comunidad. Y se ha hecho durante años un trabajo encomiable desde agencias de desarrollo local, que algunas ciudades han puesto en marcha, sin duda las capitales y ciudades de tamaño ya, por en términos vascos, más grandes, que incluso constituyen una asociación, la ARAPE, la Asociación de Agencias de Desarrollo Local. Algunas de ellas incluso con un planteamiento comarca, ¿no? Esto ha tenido sobre todo una incidencia en Gipuzkoa, las capitales, municipios como Baracaldo, de Sestao, en Vizcaya. Y en los últimos 4 años se ha trabajado en el ámbito de Vizcaya bajo una experiencia, yo creo que novedosa e interesante, que es un sistema de colaboración interinstitucional y social muy bonita, con BBK, la Caja de Vizcaya, aprovechando todo su background, todo su conocimiento en el ámbito de la formación para el empleo, en la inserción laboral, la Fundación de la Ambilia. Bueno, se formalizó un convenio de colaboración entre la Asociación de Municipios Vascos, BBK, la Diputación, apoyo del Gobierno, que ha generado estos 4 años prácticamente unas estructuras de proximidad, dedicadas fundamentalmente al desarrollo económico y a la formación de nuestros recursos humanos. En muchos de estos casos, con un planteamiento supramunicipal, de varios ayuntamientos, donde hay más asociaciones que un ayuntamiento, y han trabajado, primero, en el análisis del entorno, la formación de nuestros recursos humanos, el servicio a las demandas de empleo, el apoyo al autoempleo, a la formación de empresas, incluso derivando a acciones más sectoriales, como la promoción del programa Agenda Local 21, trabajando en el ámbito turístico, agroalimentario, en función del contexto en el que cada uno se mueve. Yo creo que este esfuerzo, creo que ha sido importante y marca una línea de trabajo a futuro. Evidentemente, tenemos algunas deficiencias y se anuncia la gestión, la creación de un plan de empleo para el periodo 2003-2006. Y yo creo que en este contexto tendremos que ver cómo planificamos las competencias que todos vamos a ejercer, gobierno, diputaciones y ayuntamientos, cómo nos vamos a coordinar. Desde luego, los ayuntamientos queremos seguir trabajando en este campo. Cómo se clarifica el sistema de financiación. Desde luego, superando en la medida de lo posible esos sistemas tan perniciosos como son la subvención finalista, ¿no? Y esto para que tú hagas no sé qué, que en el ámbito local siempre crea los problemas, ¿no?
Y desde luego yo creo que en los próximos años tenemos que ser más fuertes. Yo tengo una situación muy singular, antes viendo datos. Fijaros, yo soy alcalde de una población muy joven, que tengo dos datos curiosísimos, ¿no? Primero, la pirámide de edad, te lo digo, creo que es, si no la más joven de Euskadi, es de las más jóvenes. Y con un segundo dato sorprendente, es que el número de profesores y alumnos en mi territorio, en el territorio de mi jurisdicción, es prácticamente igual al de habitantes. Porque tengo el campus de Vizcaya, en el País Vasco, todos los colegios públicos y un montón de colegios privados. Pero eso nos interroga como administración local. Es algo que casi define al ciudadano. Y por tanto nos llama a la gente a reflexión. No forma parte de nuestra personalidad que la formación, la educación, sea un elemento constitutivo de nuestra comunidad. Por lo tanto, nos demanda que uno de los renglones de trabajo de nuestra política sea precisamente la formación. Pero yo creo que esta reflexión es para todos, ¿no? Las administraciones locales puedan tener una red viaria, ferroviaria, nos pueden contar un aeropuerto cercano, un puerto, un sistema digital fantástico. Tiene que actuar sobre su mayor capital, que es su capital humano. Y tratando un poco de enlazar con lo que seguro que es la siguiente reflexión en esta jornada, yo creo que hay algo muy importante que tenemos que decir. En este mundo globalizado, o te mueves o desapareces. Las capitales, fundamentalmente Bilbao, Donosti, ustedes han hecho un esfuerzo importante en la definición de planes estratégicos, incluso contando con el apoyo de asociaciones como puede ser Bilbao Metropolitana y Bilbao. O sea, una reflexión colectiva para definir un plan estratégico. Vislumbrar cuáles son los retos de futuro de su ciudad, siendo conscientes de que compiten con otras ciudades. Bilbao compite con Donosti, Donosti con Bilbao, con Gasteiz, con Logroño, con Bayona. Leioa compite con Erandio, con Getxo. Estamos compitiendo, sanamente compitiendo. Y lo importante es calibrar este doble esfuerzo de tener visión de conjunto de país, pero a la vez definir cuál es tu futuro como comunidad. Las pequeñas poblaciones, las poblaciones de tamaño intermedio, en términos vascos de nuevo, los pequeños municipios están poco a poco incorporándose a este esfuerzo de liderazgo, abordando su reflexión estratégica, la definición de un futuro deseado. ¿Cuál quiero yo que sea el futuro de mi país? ¿Pero cuál quiero que sea yo el futuro de mi ciudad? Identificando conjuntamente, no solamente con los responsables políticos, sino con los ciudadanos, con los líderes de opinión de la ciudad, con las asociaciones de todo signo, identificando conjuntamente proyectos a corto y medio plazo para construir juntos el proyecto futuro de tu ciudad, compartiendo un determinado grado de ruptura con el pasado y sobre todo compartiendo una visión de futuro de la ciudad. Vamos a tener que trabajar no solamente con realidades físicas, sino con intangibles, con valores. Y esto que hacen las grandes corporaciones, lo hará Coca-Cola, lo hará Mitsubishi, lo tienen que hacer también las ciudades. Los poderes locales se deben de adentrar en algo que seguramente no es muy fácil para muchos gestores locales, pero que es un elemento decisivo para la ciudad, la gestión de sus intangibles. Fomentando la colaboración público-privada, como he dicho, la participación social, para alcanzar una estrategia global, de ciudad que integre el futuro económico, social, cultural, medioambiental, territorial, gestionando tangibles como la propia cohesión social. Yo tengo una situación muy curiosa en Leioa, perdonadme que me sitúe en mi pequeña ciudad, pero habrá otras experiencias, ¿no? Nosotros hemos crecido mucho en los últimos 20 años. Tengo una dificultad muy seria como gestor local, es que hay mucha gente que vive en Leioa, pero casi duerme en Leioa.
casi no se siente el lugar. Nosotros tenemos una migración muy potente de la margen izquierda, Barcados, Estados Unidos, Puerto Valente, sueño 90. Pues teníamos una oferta de vivienda en aquellos momentos a precios bastante razonables, eso se ha esperado. No había oferta de vivienda en la margen izquierda. En los años 99 a 2003, la migración viene básicamente de Guecho y de Daniel de Bilbao. Y nos encontramos con una cosa curiosa, es que en mi pequeña ciudad tiene mucha gente que vive en Leyoa, pero no se siente aquí. Es algo dramático. Seguramente tengo, déjame que próximo un poquito, pues, hombre, la pared externa de la ciudad ha cambiado notablemente. El espacio público ha crecido, unos jardines bastante bonitos, ofertas de los públicos, pues, perdonad. Bueno, las deportivas, la gente le interesa la identidad. Pero qué drama. La gente tiene un problema, creo yo que tiene un problema, que es que, bueno, tú eres de Leyoa. No es solo ese chiste que siempre se hace, tú eres de siempre de Leyoa, hermano. Tú eres de Leyoa. Sientes como propio de Leyoa. Compartes este proyecto de Leyoa. Tenemos un problema serio. Y entonces, estamos en esa tarea de gestionar algo que no es tangible. El recuerdo de lo que es lo de Leyoa para compartirlo. El descubrimiento de lo que hoy es Leyoa para compartirlo. Compartir nuestras tristezas y nuestras debilidades y compartir nuestras fortalezas. Para algo que es muy importante. Que la marca Leyoa se consolide, la compartamos y su crecimiento sea cuestión de todos. Yo creo que hay muchas poblaciones en Euskadi que eso lo necesita, ¿no? Así como Bilbao, ¿no? Con sus historias de Bilbao, Bilbao Donostia, ¿no? Las pequeñas poblaciones tienen que trabajar en este espacio de lo intangible, porque forma parte del mundo que ya nos ha venido el tiempo. Y me gustaría finalizar, si os parece, tampoco quiero alargarme, si es oportuno, podríamos reflexionar entre nosotros. Yo concluiría diciendo que tenemos que hacer Euskadi un nodo relevante en esta red global de ciudades que se está configurando en el mundo del planeta. Un nodo relevante que seguramente será una red de ciudades, en su interior será también una red de ciudades. Se ha hablado de ese trípode maravilloso, algunos se definen una cuarta pata, que son las capitales, que su fortaleza también, a futuro, deriva del modo en que se complementa con la otra. No pondré ejemplos, pero si queréis uno, pues hombre, su fortaleza cultural será el juego de todas las estructuras culturales que tengamos en las capitales, ¿verdad? Y a su vez, su fortaleza cultural será el juego del conjunto de los recursos culturales que tengan esta red de ciudades en nuestro propio país. Una red de ciudades convenientemente articulada en torno a una adecuada red de comunicaciones, desde luego, con el juego de no diré cuál es el mejor aeropuerto del país, pero desde luego con una oferta de transporte aéreo internacional potentísima, con un buen puerto, y hablaremos aquí seguramente de las disputas interterritoriales, entenderlo como una red de puertos, si queréis, en su interior, con una oferta extraordinaria de transporte ferroviario, con avanzados sistemas de telecomunicaciones que son resultado de nuestra red interna, en la cual los municipios tenemos un papel extraordinario, con esa fortaleza que siempre hemos tenido de empresas, de una cultura de trabajo empresarial, una cultura en todos los rincones, en el sector industrial, de servicios, financiera, de consultoría, un mercado de trabajo con personal cualificado, en servicios avanzados y en infraestructura tecnológica. Este es el futuro en el cual, desde luego, los ayuntamientos, los entes locales, ejercen y ejercerán un protagonismo decisivo. Para finalizar, una reflexión sobre
un fenómeno que siempre se analiza, ¿no? Siempre estas palabras hermosas de la autonomía local, ¿no? Siempre están tan de moda. La verdad es que yo tengo que tener la suerte de participar, como decía nuestro presentador, en distintas historias político-institucionales. En este momento estoy en lo local, de nuevo. Lo vives mucho más, ¿verdad? Lo vives mucho más. Y descubres a veces la fortaleza y debilidad de esta presión sobre la autonomía local. Yo creo que lo local en Euskadi ha dado un empujón extraordinario en estos últimos 20 o 25 años. Creo que el reto de lo local en los próximos años está precisamente en esto que estamos comentando hoy en día. Que se ha hecho un trabajo, yo creo que muy meritorio en todo lo físico. Tenemos que seguir haciendo un esfuerzo en todo lo físico. Tenemos mucho para generar, porque tenemos una herencia que hemos recibido pues, todavía muy pesada. Pero el reto local seguramente se mueve en todo lo que estamos hablando en este momento. Con un protagonismo que tiene que partir de la autonomía local y donde muchas veces, digamos, otros niveles institucionales todavía no lo ven. O lo ven, pero con cierto consentimiento, ¿no? Pero sin mucha convicción. Entraríamos en un debate muy profundo sobre todo el modelo institucional del país, sobre el sistema de financiación. Pero este igual es una reflexión para todo el mundo. Sí diré que, de nuevo, que Euskadi se va a hacer desde local también. A veces, nosotros los últimos 20 años se ha hablado de construir país, construir país, construir país. Parecía que construir país era tener un parlamento, tener un gobierno, tener instituciones comunes fuertes, y sin duda es importante. Pero igual que ocurre en otros lugares del planeta, hacer país significa tener un poder local potente, muy potente. Porque estamos muy cerca de los ciudadanos, tenemos una capacidad de movimiento y de eficacia muy potente y sobre todo tenemos una fuerza extraordinaria, que es que contamos con las personas. No me quisiera extender, he tratado de sintetizar, no es así con un exceso, pero en todo caso, si queréis abrir el debate, estaré encantado de participar con vosotros. Gracias. Toca agradecerle por la confianza, por lo menos a la masa, a todo el día. Primero porque desde la primera invitación para participar en este curso de verano, bueno, pues automáticamente, inmediatamente, me dio su palabra de que iba a venir y estaba aquí. Y en segundo lugar, porque nos ha hecho una exposición, nos ha puesto encima de la mesa unas cuantas reflexiones para que ahora podamos entre todos pues sacarle el máximo punto. Y sin más pasaríamos al turno de las preguntas del tercer ponente, Albert Calderón, creo que todavía estaba volando, porque ha salido de Barcelona ahora mismo de atrás, ¿no? Iba a llegar a las 10:05 al aeropuerto de Hondarribi y parece que han salido a las 10:00 de Barcelona, así que con un poquito de paciencia lo vamos a tener aquí. Así que sin más, abrimos el turno de preguntas, de comentarios, de sugerencias. Tienes la palabra. Si has comentado que la gestión del suelo es decisivo para la ciudad, y eso he dicho que estamos de acuerdo con todo el mundo. Desde la plataforma que tiene como presidente de UDEM y que está esa visión amplia, general, de lo que puede ser todo el municipio, los 140 municipios de la comunidad autónoma, yo la pregunta es: ¿qué hubiera sucedido si la ley del suelo se hubiera aprobado hace 3 o 4 legislaturas, allá en los comienzos? ¿Hubiera cambiado mucho a lo que es la situación actual? No, yo creo que lo importante es, primero, ponernos de acuerdo sobre cuáles son las soluciones, ¿no? Las leyes son instrumentos normativos para aplicar soluciones. A veces nos pensamos que porque tengamos una ley tenemos la solución, pero pues tenemos el problema. Yo, de manera sincera, te diré primero, yo creo que no ha habido ley del suelo, primero por la inestabilidad política, inestabilidad en el sentido de que
ponerse de acuerdo en el Parlamento sobre esta cuestión no parece que sea fácil. Esperamos los últimos 4 años. Es verdad que había varios procedentes que puede haber sido posible, pero no parece que hemos llegado. Yo creo que todavía no hemos llegado a un consenso sobre cuáles son los instrumentos para solucionar el problema que tenemos. En su momento se adoptaron algunas medidas muy bien incorporadas, incluso han generado efectos positivos. Por ejemplo, en el tema de vivienda. La famosa ley Maturana que se hablaba, estableció un mecanismo bien intencionado que era la reserva de suelo urbanizable del 65% para vivienda protegida. Es decir, el suelo urbanizable, el 65% de ese suelo es para vivienda protegida. Y en el suelo urbano, el 20% para vivienda protegida. No quiero ser injusto, pero te podría hablar de mi pequeña ciudad. Yo tengo calificado suelo para hacer vivienda muchísimo. A veces me preocupa, igual está demasiado. Para vivienda protegida tengo mucho. No quiero presumir, mucho. Pero sin embargo, que es un obstáculo, creo. Salvo un instrumento expropiatorio que a los ayuntamientos no es muy fácil, tú te encuentras con un obstáculo decisivo: es que hay una retención del suelo. Incluso el señor o señora que tenía suelo y le han puesto esta regla, que es que el 75% es vivienda protegida, pues lo que hace es que bloquea el suelo. Segundo, yo creo que la reserva del 75% ha generado en algunos casos no será muy bien protegida. No es lo mismo reservar por ley suelo para hacer vivienda protegida que se haga ley, perdón, que se haga mucha vivienda protegida, no lo mismo. A veces el objetivo que tú marcas una ley no se traduce a la realidad. La reflexión es si otros porcentajes de reserva de suelo u otros mecanismos, incluso más bajos, que alguien dirá, esto no es peligroso porque esto es poca ambición. No. Igual, otros cómputos en reserva de suelo u otros mecanismos hubieran generado más bien de protección oficial que la que tú estás generando de manera efectiva con reservas más amplias. Mi opinión. La solución pasa, primero, yo no haría un 75% europeo en un suelo urbanizable. Yo haría, pero es mi opinión personal, y comparto muchos alcaldes, de distintas fuerzas políticas, no solamente de la mía, de todo el arco político. Yo creo que debería caminar el suelo urbanizable con un esquema de trocear, es una palabra que suena muy mal, repartir el 75% en un 35% europeo y 30% vivienda tasada. Vivienda tasada es una vivienda protegida con un precio un poco mayor. ¿Por qué? Hoy, ¿cuál es el fenómeno que estamos observando todos los alcaldes en muchas ciudades? Se hace vivienda protegida, hay una enorme presión, hay un segmento de la población que necesita esa vivienda porque su situación económica no le da para comprar vivienda, hay un segmento, permíteme la expresión, por encima en términos económicos, que tiene más recursos, pero no puede comprar vivienda de precio intermedio entre lo que está en el libre mercado y lo que es vivienda protegida. ¿Qué ocurre? Que ese segmento está presionando al de vivienda protegida. Incluso se producen fenómenos a veces de falsificación de datos, historias, ¿no? Con lo cual, el universo de vivienda reservada a vivienda protegida tiene una presión desde dos tipos de población. El natural, al que está destinado a vivienda de protección oficial, y el que podría comprar una vivienda, pues, hoy en Euskadi, ¿dónde se tiene vivienda de 20 o 30 millones? Hay gente que puede comprar vivienda de 20 o 30 millones. No puede comprar de 65, 80, 100 millones. Luego, ese sistema, creación de una categoría intermedia de vivienda tasada, para nosotros parece importante. Segundo, la introducción de la figura del gestor urbanístico, que antes he intentado explicar, no sé si con mucha fortuna. Si hay una parcela de suelo aquí y la ciudad dice, se crece por aquí. No vale que el propietario del suelo diga, no, esto es mío, ya que no se construye. Se arbitra un sistema por el cual, en un procedimiento, se dice, usted, propietario del suelo, construye o no construye. Si no construye, mediante concurso, la ciudad ofrece a quien quiera construir, con los baremos establecidos, le ofrece la posibilidad de construir en este espacio urbano, de urbanizar todo esto con una serie de garantías. Por ahí circula una propuesta que antes se insinuaba. Si no, esto lo solucionamos enseguida. Todo el suelo calificado para bien de protección oficial, que lo compren los ayuntamientos. Y viene el gobierno y lo construye. Pues, luego, al IVA significaría que si tengo que comprar
marcado. Todo el suelo calificado para bienes protegida, vacío. O sea, no puedo pagar servicios públicos ni hacer inversión en la calle. O sea, son soluciones que parecen bien intencionadas, pero falsas. Falsas. Yo creo que lo importante es que nos pongamos de acuerdo en los mecanismos de solución. Lo que está es evidente es que no aceptamos. No aceptamos. Y los datos que uno dispone es que en Euskadi, en el día de hoy, hay suelo calificado para construir casi tantas viviendas como las que hoy existen construidas en nuestro país. No es un problema de calificación de suelo, ¿eh? Es un problema de gestión de ese suelo. La ley tiene que venir como consecuencia, como obligatoria jurídica, siempre que alcancemos un consenso básico sobre los instrumentos de solución. No sé si me explico suficientemente. Ocurre que cuando yo, como presidente de hoy, alguna vez he dicho esto, pues la respuesta de algunos es muy fácil, ¿no? Decir, o sea, que usted quiere hacer menos vivienda protegida porque me baja los estándares, yo creo que no. Yo quiero hacer más vivienda protegida. Pero no nos engañemos, hay un pequeño secreto que lo cuento aquí, que no cuentes a nadie. Cuando se lanza el proyecto de la vivienda soberana y se establece el estándar del 75% de europeo, salió con el 75% porque los que respaldaban el proyecto decían, como no lo van a rebajar en el Parlamento, salgamos con el 75 que ya no lo pondrán en el 35. Llegó al Parlamento, y esto del temor, ¿no? Desde el púlpito, ¿cómo vas a decir tú que no eres progresista? Pero, se te da el 75. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay un montón de suelos calificados con el 75% que no se desarrollan. Materialmente no se construyen viviendas. Por lo tanto, ¿cuál es el reto? Hacer más viviendas protegidas. ¿Cuáles son los instrumentos? Adecuemos los instrumentos al objetivo. Hay otra cosa que me parece a mí preocupantísima. He visto un proyecto de ley donde toda la creación de vivienda de protección oficial pasa por el esquema de que el ayuntamiento obligatoriamente compra el suelo y el gobierno construye la vivienda. Eso excluye las razones de cooperativas. ¿Qué va a quedar, no? En la promoción privada, ¿no? Si hay gente que quiere hacer vivienda de protección de sentencia privada, no se puede hacer. Y tercero, no quiero poner como ejemplo la Liga. Nosotros en la Liga en este momento tenemos 700 líneas de protección oficial, son suelos reservados, que van a hacer iniciativas privadas en convenio con la intento. Tiene que ser para la gente de Liga. 700 viviendas. Esto no se puede excluir, o sea, no nos busquemos, no busquemos soluciones que son teóricamente muy bonitas, pero que pueden producir el efecto final, es que hagamos incluso menos vivienda protegida. Una cuestión más. Yo quería plantear un tema que me parece casi existencial, ¿no? Es decir, yo creo que hay una serie de municipios, sobre todo aquellos municipios que tienen cierta dimensión y que viven o están cerca de las capitales territoriales, bueno, su futuro, en cierta medida, para comparativamente, pues está garantizado, ¿no? El problema será el organizativo, etcétera, etcétera. Y de obtener cara al futuro, bueno, pues más recursos, una organización mejor, un dimensionamiento más adecuado, etcétera, etcétera. Pero bueno, si miramos desde otra perspectiva, por ejemplo, Tolosa como Saldea, o Gasain, Noticia, Goyer, bueno, pues ahí tenemos, en el caso de Tolosa, Tolosa Aldea, pues Tolosa, capital comarca, Gasain, Noticia, pues lo mismo respecto a Goyer. Pero claro, la periferia es que hay una serie de núcleos municipales y el futuro no está garantizado en absoluto, sino que más bien está en una situación pues, absolutamente precaria, ¿no? De que de no tomar decisiones, pues incluso bueno, pues, se van a vaciar de tal forma que incluso pueden desaparecer algunos, no voy a decir muchos, pero algunos de los municipios, ¿no? Lo cual también tiene una incidencia directa sobre las capitales comarcales y claro, es un problema ya de un poco de subsistencia en este caso, ¿no? De subsistencia.
Entonces, la preocupación y la pregunta y el comentario es, bueno, ¿y si no hay una actuación directa ahí desde instancias superiores, una política bien diseñada y bien dirigida, pues eso por la propia inercia, por la propia dinámica, está en un proceso de desaparición o por lo menos de anulación? Y claro, y como presidente de UDEL, es que en esa línea hay que actuar con fuerza, además, o es que hay que dejar que las cosas pues vayan por su cauce y por la propia dinámica, etcétera, etcétera. Pero claro, yo creo que todo el mundo, desde el punto de vista voluntarista, por lo menos, quiere que esos municipios pequeños, esas poblaciones pequeñas, etcétera, se mantengan. Pero al mismo tiempo están luchando contra la espada de Damocles, ¿no? De que, bueno, pues, no, son núcleos que no tienen masa crítica suficiente, faltan servicios. En una primera fase se convierten en pueblos dormitorios, y en la segunda fase, pues ya con tendencia incluso a desaparecer. Es un problema que, visto desde otra perspectiva, pues de mucha, mucha existencia. Sí, yo creo que es el difícil equilibrio, ¿no? Entre lo que es la decisión a futuro de una comunidad o la inacción de que puede ocurrir que una zona. Bueno, simplemente se ve a sí misma como un futuro en decrecimiento, ¿no? Entonces, el difícil equilibrio entre lo que cada ciudad quiere ser, el planeamiento territorial, ¿no? Es decir, al final también las instituciones del gobierno tienen que reconocer un desarrollo armónico, ¿no? En Vizcaya, que lo más conozco, evidentemente ahí está produciendo un flujo poblacional por la costa, la zona de la margen derecha. Yo está haciendo mucho, Sopelana, Verango, Barrica, pero produce un amontonamiento de residencial extraordinario que vacía otros espacios, incluso espacios de pueblos rurales, vizcaínos, ¿no? Que si este es un fenómeno que no se controla suficientemente, va a producir unos efectos tremendos, ¿no? De vaciamiento de todas las zonas, de pauperación, falta de recursos, de infraestructuras. Al tiempo generando esos efectos para los sujetos que yo conozco, ¿no? Espacios residenciales que luego provocan unos flujos de tráfico enormes que colapsan todas las vías, ¿no? Entonces, ahí está la inteligencia que a todos debe iluminar un poquito, de buscar ese punto de equilibrio, ¿no? Lo que es el desarrollo de cada comunidad con el esquema más amplio. Y evidentemente no creo que tenemos una tradición. En este sentido, seguramente será el reto de los próximos 20 años, ¿no? Hemos pasado una etapa, cada pueblo, cada ciudad hacía lo suyo, pero yo creo que ser optimistas, ¿no? Yo creo que están viendo ya líneas de trabajo en este sentido, ¿no? Incluso los planes territoriales, ¿no? Yo creo que son imprescindibles, ¿no? Una visión de conjunto del territorio, ¿no? Cómo tiene que crecer, cómo tiene que ordenarse, residencial, empleo, servicios, comunicaciones, infraestructuras. Sobre todo con una perspectiva más clara, que somos un país muy pequeñito, ¿eh? Nos creemos que el ombligo del mundo que somos. Aquí hago una cierta expresión, aquí se pone cada vez la mosca en el mapa, ¿eh? Somos un país muy pequeño. Y los efectos de generar una ciudad de ciudades en este entorno tan global, lo espabilamos y lo hacemos de esta manera equilibrada, cometeríamos un error grave. Siendo cierto, por lo que se está avanzando mucho a ese nivel de cooperación, ¿no? Pero a pesar de todo, yo tengo la sensación de que las comunidades, asociaciones, supramunicipales, etcétera, todavía cuesta, ¿no? Cuesta. Yo creo que hay una especie de confrontación entre los municipios, cada uno define sus intereses, muchas veces yo creo que de forma incluso desorientada, ¿no? Y no, esa cultura, diríamos, de cooperación, etcétera, cuesta todavía, ¿no? Cuesta que tome cuerpo y ponerlo en práctica. Sobre todo yo creo que a la hora de las de programar y de anunciar, pues prácticamente todo el mundo hoy en día está de acuerdo en que sí que hace falta una mayor colaboración, cooperación, etcétera, etcétera. Pero luego en la práctica, muchas veces chirría el tema porque, bueno, pues aparecen los demonios de siempre, un poquito,
seguramente porque tenemos una falta de tradición, que no le damos una. Entre otros, en momento tenemos 20 y pocos años, ¿no? Y esa visión de conjunto, pues también se aprende, ¿no? Tal vez hemos estado todos un poco enfascados en nuestro caparazón. Y es verdad que hay entre comillas, hay poca generosidad a veces, ¿no? En la participación en sistemas mancomunados, pero que se van a imponer por la fuerza, son inevitables, ¿no? Hoy, ¿quién pretende gestionar sus basuras solo? ¿Quién es el iluso? ¿Quién es el iluso que pretende gestionar algunas cuestiones claves para el futuro de nuestro país de manera independiente? O sea, alguien puede intentar tener su red de telecomunicaciones independiente, pero... O alguien pretende tener un sistema de formación fantástico, extraordinario, al margen de los demás. Pues el sistema de formación está conectado seguramente de manera digital muchas veces, ¿no? Es que nos va a venir forzado, ¿no? Y luego tenéis, yo os aviso, tenéis luego una intervención muy interesante de gente que nos va a ilustrar. También tenemos, yo creo que una clase política municipal, lo digo con todo el cariño, que tiene que dar un salto, ¿eh? Tenemos muchos alcaldes y concejales que son muchas veces casi trabajadores municipales en el sentido técnicos municipales, ¿no? O creo que ilustrarán sobre esto. Necesitamos más políticos locales en su propio sentido de la palabra, ¿no? Que tengan más una visión en conjunto, y estas son las temas claves. Yo como alcalde leía algo de constituir yo gobierno una pequeña comunidad que no tiene sentido sin hechos hasta ahora. No tiene sentido sin lo que es para nosotros. Es un beneficio extraordinario, ¿no? Y pequeñas poblaciones que tienen futuro desde un planteamiento mancomunado, trabajo en común. Eso es el mismo, ¿no? Será el reto de los próximos años. Bien, alguna. Bueno, como presidente de UDEF, respecto a la vivienda, estamos en un autoengaño y desde el equipo estamos preguntando sociedades anónimas municipales a la promoción de la vivienda. Está comprobando que económicamente, gestionando bien las comunidades anónimas, la vivienda de protección oficial es un agujero sin fondo para los ayuntamientos. En cambio, desde el gobierno se está promocionando las concertadas y ellos están dando una subvención que está demostrando que a precios de mercado esas viviendas son inviables. Un pequeño mecanismo de cambio de módulos no sería importante para que tanto la iniciativa privada o la municipal no pierda dinero en esas viviendas, y entender si se podría hacer algo, es una primera pregunta. Y la segunda, ¿has planteado los planes territoriales y todos esos conjuntos de PIS y todos los demás que tenemos? En mi pueblo, pues siguiendo todas esas teorías, por ejemplo, que los cables son para hablar, tenemos más río, agua, carreteras. Basta que empecemos a desarrollar algo, el correspondiente gestor del plan correspondiente nos dice que el árbol que está a medio metro del río impide hacer eso. 3 meses de papeleo. Una promoción de 15.000 metros cuadrados no puede esperar 3 meses de papeleo. Son mucho dinero que estamos, digamos, quitando a la sociedad dinámica. Entonces, desde ese punto de vista, jugamos a un poco a la desobediencia delegada a esas normativas, o planteamos algún sistema mucho más flexible de colaboración entre las instituciones. Yo creo que el DEP tiene detectado ese problema, lo más manifestado, y ante eso, ¿qué es lo que planteas? ¿Qué se podría hacer? En el tema de la vivienda, yo creo que, como antes decía, hay que integrar todos los mecanismos para que todo funcione. El tema de los módulos es uno de los factores que interviene en el problema. Los módulos, sabéis, eso al final es el precio máximo asignado a la participación de la vivienda de protección oficial, no sé, de cálculos. Lo que ocurre es que al final la realidad es que la suma de suelo más construcción más todos los elementos que hace falta para una vivienda, pues es que no da. O sea, que es esta vivienda, pero el módulo no da, ¿no? Yo creo que es buscar el conjunto de los mecanismos que ayuden a hacer esto. Yo os podría dar un ejemplo. Muchos ayuntamientos en este momento han comprado suelo para hacer bien la protección oficial. Y nos podemos autoengañar, es decir, como los módulos no dan, ¿qué es lo que ocurre? Se traslada el problema del ayuntamiento, tiene que comprar el suelo
de paso te piden que tú aportes una cantidad para organizar, pero al final te estás engañando. Es decir, el problema es que el módulo no da. Si el módulo no da, no me vengas luego diciendo que como el módulo no da y hay que sacar la vivienda, pues pon tú más dinero, ¿no? Cuando esto se cruza con lo que César os comentaba, a veces uno tiene el problema del estado de la vivienda, no es un, no hay este gran tema de la exposición, ¿no? Pero a veces uno tiene la duda si no estamos haciendo a través de una política engañosa del europeo, estamos metiendo a la gente dinero en el bolsillo desde los poderes públicos, ¿no? Es decir, si tú tienes que aportar suelo más urbanización, más luego lo que paga el gobierno, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Y el gobierno es consciente de que al final con esta política no va a ningún sitio. En este momento hay muchos ayuntamientos que están poniendo en marcha promociones de europeo, haciendo un esfuerzo con sus propios recursos. Por ejemplo, no entremos en derecho urbanístico, pero vosotros sabréis que del conjunto de los desarrollos económicos en un suelo, cuando se construye una serie de edificios, el 10% del aprovechamiento medio pasa a la comunidad. ¿Esto para qué es? El 10% de todo lo que se va a construir, por simplificar, pasa a la ciudad. ¿Para qué es? No es para que el ayuntamiento venda eso y con ese dinero pague a los policías municipales, a los jardineros, a los funcionarios, no. Es para con ese 10% básicamente abordar la creación de la ciudad a través de construcción, equipamientos, recursos públicos, espacios públicos, ¿no? Y lo que nos está obligando a la actual situación. Que los ayuntamientos renunciemos al 10%, está predestinado para hacer ciudad y se traduzca en ese 10% se transforme en suelo para construir el VP. Es el ayuntamiento el que tiene que renunciar al 10% y traducirlo al VP. Luego estamos fallando al sistema mismo de creación de la ciudad. Y yo insisto, podemos hablar muchas vueltas, pero o nos ponemos de acuerdo con los mecanismos que de verdad pueden solucionar el problema, o nos daremos vueltas. Daremos vueltas y daremos vueltas. Y luego nos enfrascaremos la discusión legislativa. Pero lo previo son los mecanismos, en mi opinión es compromiso por lo europeo, gestor urbanístico, módulos también, sin duda. Y con esos tres más elementos, más una mayor capacidad de los ayuntamientos vía convenio urbanístico con iniciativa privada, yo creo que podríamos dar un empujón muy notable a la promoción de vivienda protegida en este país. En cuanto a la afección de los planes sectoriales, pues es verdad lo que tú decías, ¿no? Lo que no puede ser es que por la suma de los planes territoriales más los planes sectoriales, que hay como muchísimos, ¿no? Costas, ferrocarriles, humedales, medio agroforestal, que al final tú no puedes hacer nada en la ciudad, ¿no? Hace poco me decía un barrio en mi pueblo, que se llama Lañaco, si conocéis algunos, es un barrio que ha operado, que está construido en la falda de la montaña. Está en la falda de la montaña y una red metro, que discurre casi toda por a suelo abierto. A cielo abierto, perdón. Entonces, hay 150 infraviviendas. Estamos en una operación de regeneración urbana. Esto ocurre mucho en nuestro país. Nuestro país tiene una orografía complicada y además tiene ruina industrial y tiene infravivienda y tiene zonas muy complicadas. Y claro, te dicen desde unos poderes públicos centrales, técnicamente precioso, haz lo que creas, pero no puedes tocar la ladera. La ladera es intocable. Entonces tendrías que. La ladera es más compleja que todo esto. Una referencia teórica a una ladera. No haremos barbaridades, pero lo que no puede ser es que la ciudad no tenga solución, ¿no? Y si hay poblaciones, te dicen los alcaldes o corporativos, es que en mi ciudad no puede hacer nada. Es que algo no funciona bien. Evidentemente, habrá que haber protección al visón europeo, que es un animal fantástico. Tendrá que haber redes ferroviarias, tendrá que haber tren de alta velocidad, tendrá que haber protección del litoral. Pero el sentido común nos ayudará a buscar un punto de equilibrio, ¿no? Y en este país de ingenieros, a veces me da la sensación a mí que hay tanto plan que acogota la realidad. Y eso es lo que no pasa. Entonces buscamos con inteligencia ese equilibrio entre lo local, lo territorial, y que los planes, estos papeles tan maravillosos, no nos lleven a una situación inviable. Creo que contestábamos, pero...
Sí. En relación al tema de la vivienda, yo creo que el tema, hay un aspecto que yo disculpa por haber asistido a la reunión, pero es un tema. Yo me refiero a la valoración fiscal. A mí sí me parece la trampa más enorme en la que se ha entrado en las últimas semanas. Creo que el valor del suelo es el componente de una fórmula de A más B igual a A, cuyo objetivo es conseguir tener un mecanismo masivo de valoración del bien inmueble construido. Se ha realizado un error muy terrible conceptual que está generando unos grandes riesgos, que es llamar a un componente de la fórmula, que es valor de construcción más valor de suelo, llamado así, eso da lugar al precio del bien. Pero claro, si eso lo hubiera llamado beta, alfa más beta, sería igual. Seguiríamos recuperando el valor del bien construido a la hora de valorarlo fiscalmente, pero a eso no le llamamos valor de suelo. Quiero decir, pongo un ejemplo viejísimo, es el de bocadillo de jamón. Si yo voy a la cepa, me compro un bocadillo de jamón, voy a la panadería y sé que cuesta, no sé, ahora en euros me lío, pero no sé cuánto al 5. Si voy a la panadería y el bollo dice que vale 1, según el procedimiento que tenemos de valoración, lo que quiere decir es que el jamón vale 4. Y eso es objetivamente falso, porque el jamón no vale 4. Entonces, si ese 75% del suelo destinado a vivienda, cuidado, quien fija el valor de ese suelo es el fondo, es que es alto. O sea, el valor del suelo es el necesario para construir una vivienda. O sea, no es el. Es que hemos hecho al revés, hemos dicho, oiga, urbanísticamente se puede hacer vivienda. Voy a hacer vivienda al componente de valor del suelo, al componente que tengo en la fórmula para hallar el valor de un piso. Ojo. Entonces, claro, si esto en este piso que ya está construido, ese componente tiene no sé ese valor, al de al lado que está vacío, como se llama valor de suelo, eso es el valor de suelo, eso es falso. No, no solo es falso, es que es un error gravísimo, del que no se puede salir, porque eso de que se retiene el suelo. Claro, para el sur, es que el año que viene es que el pan no hay más, porque resulta que el componente A, el del pan, que dura menos, se deprecia. Y ahora se deprecia, así. Luego el combustible B sube. Joder, es que cada año que pasa, la propia administración está diciendo que el suelo vale más. Es que no tiene más sentido. ¿Cómo vamos a solucionar? Yo creo que para nada la primera que solución. De todas formas, la primera, digo, porque no lo creo que haga yo. Supongo que conocerás, pero la Asamblea Municipal está por los ciudadanos en Pamplona en el año 1618, que se plantea el mismo problema. Ya hablamos en casas baratas, ahí en casas baratas, no cubre el siguiente escalón. Entonces plantea, pero ¿qué pasa? Es que es la misma situación. Y llegan a una única conclusión que es clarísima. Son católicos, apostólicos y romanos. Clarísimo. El suelo es todo. Y eso no es revolucionario. Eso es la Asamblea de Municipios de este país del año. Y ahí digo, pues o eso, o no, es que. Que no da, y no daba entonces, pero no daba. No da ahora. Bien. Hemos topado con la vivienda y por lo tanto con el suelo, ¿no? Sí. Yo creo que podríamos seguir con este tema, que seguramente sería interesante, pero como acabo de llegar hace poco al del Caldero, vamos a permitir que tome un café. Nos tomamos también un café y dentro de 10 minutos, a las 12 y cuarto, nos vemos aquí para escucharle. Luego, al final, seguramente va a haber tiempo suficiente y podemos debatir todos estos temas que se van a tomar. Porque es un tema complicado, no tiene solución en medio tiempo, ahora.